se está, cómo se sigue, pues, coordinando, preparando toda esta aplicación de las medidas de la estrategia, ministro, en especial lo que tiene que ver con un asunto que me parece muy novedoso y que, por supuesto, es de los que más ha generado atención, que es la posibilidad de exportación e importación para las formas de gestión no estatal. Buenas tardes, Randy, y buenas tardes al resto de los panelistas y a los televidentes y radiovidentes. Bueno, en efecto, nosotros estamos avanzando en la estrategia económico-social para enfrentar una situación de crisis prolongada. Ya la primera etapa, la de enfrentamiento al COVID, a pesar de lo que tú mencionabas de los resultados del día de ayer, que no son los mejores, pero realmente si vemos la situación en Cuba difiere mucho de la de otros países que hemos visto al inicio del programa. Las medidas que hemos tomado han dado resultados y en la práctica hoy estamos, excepto La Habana, Mayabeque, y ahora la situación que tenemos en Artemisa, el país está en fase 3, avanzando hacia la normalidad. Y nosotros no podemos descuidar el tema del COVID, tenemos que seguir alerta, tenemos que seguir tomando todas las medidas para evitar un rebrote, pero tenemos también que prestarle una atención especial al tema económico y eso es lo que pretendemos hacer. El presidente explicaba en las palabras que se pasaron en la mesa redonda el jueves pasado, que todo lo que estamos haciendo, que no es solo una medida aquí u otra allá, es una cosa que es integral, lo vamos a cumplir y lo tenemos que implementar con rapidez y con eficiencia. Yo creo que esa es una primera idea que tenemos que tener todos claro. La medida de que empresas estatales especializadas le puedan brindar servicios de exportación e importación a las formas no estatales, ya lo explicamos el otro día, sigue una serie de principios que están en definitiva muy ligados a la conceptualización del modelo económico cubano, a los lineamientos que aprobaron el sexto y el séptimo Congreso del Partido, a la propia Constitución de la República, al Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, que hoy el Consejo de Ministros aprobó también. O sea, forma parte de un conjunto de medidas, no es una medida aislada, es un paquete de decisiones que el gobierno está impulsando con el objetivo de impulsar la economía. Una de ellas implica, siempre se ha hablado de que todos los actores económicos estén en igualdad de condiciones. Exactamente, pero además tiene que ver con que uno de los objetivos principales, yo pienso que es una de las acciones claves que necesitamos en Cuba, es que las exportaciones crezcan, que las importaciones sean más racionales y que podamos hacer encadenamientos entre todas las formas de gestión para tener mejores resultados económicos. El otro día explicábamos, bueno, los principios de la exportación y la importación del sector no estatal pasan por cosas que son obvias, ¿no? El producto o el servicio tiene que tener una calidad determinada. Si vamos a importar, no es importar por importar, vamos a importar elementos que nos ayuden a la producción, digamos, reaprovisionar, asegurar esas producciones que se exportan o que no se exportan, pero que son necesarias y que son importantes para el país. Todo esto tiene que estar apoyado en contratos. Yo leía hoy algunas inquietudes de cuentapropistas que preguntaban, bueno, pero ¿y cómo yo me aseguro de esto o de aquello? Bueno, porque hay un contrato. Si la relación se basa en un contrato, pues hay un documento marco legal. Legal que pues nos permite acordar todas estas cosas entre las dos partes. O sea, no sé, había uno que decía, bueno, si tengo una disputa con la empresa estatal, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, el contrato se pone una cláusula para solución de diferencias. Todas esas cosas ya están inventadas. No van y la propia Constitución de la República se recoge a elementos de hay una serie de derechos que asisten a las personas. Está el tema de las cuentas,
que es algo muy importante. Si no disponen de cuentas tanto en moneda nacional como en moneda convertible, pues va a ser muy difícil que esto funcione. Por eso todo esto lo estamos organizando, no solo en MINCE, está participando el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, hay una serie de aspectos que tenemos que ver para que esto funcione. Los precios también he leído preocupaciones. Bueno, los precios los van a definir las partes igual. Si tú vas a importar este vaso que me hace falta para lo que yo voy a producir o el servicio que voy a prestar, bueno, yo tengo que decidir si el precio del vaso es suficientemente bueno. Las empresas especializadas en comercio exterior tienen mecanismos para buscar los mejores precios, para a lo mejor unir esta importación con otra que tiene que hacer por a otra persona y lograr abaratar los precios. Todo eso está en la lógica de que haya una empresa especializada a cargo de esto. Imagino, ministro, que las experiencias de tener que lidiar con el bloqueo también hacen que nuestra gente pues aprendan con más rapidez el cómo buscar en un mercado. Por supuesto. Vi otra opinión que era de una persona que decía, si lo hago yo directamente no me van a bloquear. Porque, bueno, yo ojalá fuera así, pero realmente a Cuba, solo por ser cubano, ese hecho ya no hace que nos bloqueen. Entonces, he oído opiniones, bueno, porque al final es un intermediario que va a encarecer la operación. Los márgenes comerciales que se van a utilizar en este tipo de servicios a las formas no estatales van a ser mínimos. Mínimos porque el interés que tiene nuestro gobierno es facilitarle esta gestión de exportación e importación a las formas no estatales. No es para que la empresa esa sea más rentable. Y lo mismo, reitero que un porcentaje de los ingresos en divisa lo retendrá la parte, la forma de gestión no estatal para su propio desarrollo o para importar o para otros gastos que tiene que hacer en el país, etcétera. Y eso lo tienen que acordar igual entre las partes. Vamos a tratar de evitar que haya cualquier tipo de límites en estas cosas o cosas que se pueden interpretar como una prohibición o un obstáculo. Entonces, Eso va vinculado también, ministro, al tema de qué cosa es lo que puede importar y qué cosa es lo que puede exportar. Hay una serie de restricciones en el país a determinadas importaciones. Por ejemplo, no sé, armas. No se puede importar armas. Pero eso no es porque Cuba no quiere importar armas. Esas son cosas que están prohibidas en todas partes del mundo. Puede haber algo específico que haya alguna restricción, yo ahora no las tengo todas en la cabeza. Por ejemplo, los medios de transmisión radial y ese tipo de equipos sofisticados de telecomunicaciones. Bueno, hay cosas que están prohibidas, todo eso se puede igual con toda transparencia publicar. Pero aquí lo que estamos pensando es las importaciones que van a hacer las formas no estatales para producir lo que ellas producen. O los servicios que prestan, no son cosas, que no sean, vamos a decir, las normales, ¿no? Y los pagos todos se van a hacer, lo explicamos también el otro día, a través de tarjetas magnéticas, cómo se van a ir surtiendo de dólares o de moneda convertible esas cuentas, por las distintas vías que existen, por la propia exportación. Yo me quedo con el porcentaje que acordé con la empresa que me hizo la exportación. Yo puede ser que me transfieran desde el exterior a mi cuenta recursos o una cuenta en Cuba de otra entidad que quiere pasármela a mí. En fin, e incluso hablamos de la posibilidad, con el fin del gravamen, otra facilidad para abastecer estas cuentas con dinero. Entonces, nosotros ya tenemos preparada una resolución que es la 315 del MINSEX,
que tiene que publicarse en la Gaceta Oficial para que sea ya de curso legal, pero nosotros además queremos que el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Banco Central de Cuba, que tienen que también emitir normas legales para hacer que todo esto funcione sin ningún tipo de obstáculo, lo hagan. Estamos tratando de coordinar que todo salga en la misma edición de la Gaceta para incluso facilitarle la cosa a la información y sí, sí, y que en un solo documento tengan ahí todas las resoluciones que hay que tener en cuenta. Nosotros además en el sitio institucional del MINSEX vamos a divulgar por esa vía y también por las redes sociales y por la propia prensa toda la información que tenga que ver con esto. Hoy por la mañana fue una directora nuestra, y una de las preguntas le dijeron, bueno, ¿dónde está la dichosa resolución esa? Bueno, no se ha publicado, no se ha publicado no porque esté lista, pero es que eso lleva otros trámites, o sea, para que se publique en la Gaceta no es ya está preparada, está preparada y queremos además que salga de conjunto con todas las otras que van a completar este paquete legal para esta actividad. Y tenemos un grupo de empresas especializadas que están ya seleccionadas, son 36 empresas, un grupo grande. Algunos comentarios decían, bueno, pero yo no estoy en La Habana, ¿cómo hago? Bueno, pues son empresas que no están todas en La Habana o que tienen muchas de ellas presencia, oficinas en otras provincias. Y todas estas empresas se han estado preparando para lograr dar un servicio eficiente y que todos se sientan satisfechos con los servicios de exportación e importación. El listado completo la publicamos en Cuadabate, está también en el sitio del la lista nosotros la vamos a poner en nuestro sitio posiblemente hoy mismo. Y está ahí a disposición. Y además, esas empresas se han estado preparando no desde ayer, desde hace algún tiempo, en función de prestar estos servicios. Tendrán que capacitar personal específicamente para trabajar de cara a este público, que es un público distinto con el que ellos han trabajado normalmente. Que estaba viendo, había algunas, como usted decía, que no son incluso de La Habana, porque está la empresa Victoria de Girón de Matanzas, hay empresas también de Ciudad de Ávila. Por supuesto, y son de distintos sectores. Tienen varias provincias. Un amigo, no fue por las redes sociales, un amigo me dijo, pero ¿por qué el MINSEX? No es el MINSEX, o sea, primero el MINSEX no tiene empresa. G-Comex, que es un OCDE, que tiene relación, vamos a decir, histórica con el MINSEX, tiene un grupo de empresas que están aquí, pero la mayoría no son de este sistema, o sea, son otras empresas que están especializadas. Que hacen exportación e importación. Las que están especializadas, digamos, en temas de productos agropecuarios, bueno, pues esas son de otro sistema empresarial y así. Yo creo que la preocupación mayor que he encontrado en las redes es, bueno, ¿por qué no dejan a la forma no estatal hacer directamente la gestión de comercio exterior? Y yo creo que esto para nada tiene que ver con alguna preocupación del gobierno. Nosotros lo que queremos es facilitar las cosas. Y en ninguna parte del mundo las pequeñas empresas, incluso las personas que no tienen una empresa todavía, hacen este tipo de gestiones, siempre se apoyan a empresas especializadas. Que existen, o sea, empresas especializadas. Aquí estamos hablando de exportaciones e importaciones comerciales. No estamos hablando de un vaso o de eso, no estamos hablando de montos y de yo, China, que es un país enorme y que exporta, es muy difícil buscar un productor chino que te venda las cosas. Hay empresas que están especializadas para exportar. Y además, ese es un arte también, el arte de negociar, se estudia, se practica, es una especialidad. Singapur, por poner otro ejemplo, yo puse los dos más extremos, un gran exportador por el tamaño de eso, y otro que es un gran exportador, sobre todo de servicios, pero que es una pequeña ciudad-estado.
Ahí tú no te encuentras a nadie exportando ni importando, son empresas especializadas que hacen eso. Nosotros lo que queremos es ayudar a las cooperativas, a los trabajadores por cuenta propia en este proceso. El mercado mayorista, que después la ministra a ver si va a hablar de eso, va a ayudar mucho también a estas pequeñas entidades, porque lo normal es que tú no tengas que importar una cosa, tú vas al mercado mayorista y la compras, ahí está. Nosotros tenemos deficiencia en eso, lo hemos reconocido, pero queremos trabajar en eso, queremos realmente facilitar las cosas a las formas de gestión no estatal. En sentido general, la descentralización de estas actividades no es algo nuevo. Yo creo que es algo que en otros tiempos... En la experiencia especial hubo una descentralización del comercio exterior. Sí, no es nuevo. Pero nosotros queremos profundizar y sobre todo, como tú decías, queremos poner en igualdad de condiciones a todas las formas de gestión. Y que la exportación, que es tan necesaria para nuestro país, sobre todo en esta coyuntura, pues se pueda realizar de una manera eficiente. Estimular a los productores, porque incluso en la empresa estatal que exporta, nosotros tenemos que lograr que los beneficios de la exportación se acerquen cada vez más al que produce. A ese es el que hay que estimular más. No a la empresa que sabe hacer esa gestión y que se va a quedar con un mínimo margen. Esa es importante para que eso salga bien, pero lo más importante es que nosotros seamos capaces de producir bienes y servicios con calidad exportable y que los podamos sacar de la frontera.